Ven a mi casa. Voy. Mira mi gato. Voy. Te soy bien honesto, güey. Desde que la primera vez que vi pornografía no había visto nada más hermoso que esto, güey. Eso es amor puro, amigos. Se ve muy hermoso, amigos. ¡Camarada, acelera el camión! A ver, quiero ver qué se va a hacer por mí, güey. A ver. Amigo, se ha vencido al sistema. Ese güey ya ni lo intenta. Y no hay me detiene. Vencimos al sistema, amigos. Mati1133 dice tiene más bugs que el sistema del Oxxo. Ok. Corramos. Sebas, ahí quédate, güey. Aquí quédate. No te muevas. Ahí quédate. Va. Leototé dice ponle venezolano promedio. Güey, es que tiene el arco encantado, un casco encantado, está trepado en un caballo que también es difícil encontrar, güey, de por sí, güey. Güey, qué buena pieza, no te vas a hacer, no se va a hacer daño. Aquí, ¿no? Empújalo, lo puedes empujar, güey. Güey, qué pieza, güey. Te dice que sean Juan con Pedro. Sí, Pedro. Rubén Romo dice venezolano. Para acá. Ahí está. Pedro y Juan en el museo. Esa sí es una buena pieza. O sea, esto casi supera al creeper que aquí tenemos, ¿eh? A poco. Casi, ¿eh? Es bellísimo. Déjame, toco esta. Ay, eso no sonó bien. Déjenme toco. No, dejen toco esta. No, tampoco, dejen toco esta canción. Voy a afinar rápido, Leo, porque voy a dedicarte una canción. Rubén Romo dice esto va para clip Chito toca esta. Soy del Chitolín, dice ay. Perdón, Leo, no fue mi intención. Dame un minuto, Leo. Incendio, mantente alejado del fuego. Eso está fácil, ¿no? Este sí sobrevivimos. Ahí está. Sin palabras, amigos. Por ejemplo, en. Nope. ¡Qué golazo me iba a aventar, güey! ¡Fírmalo! ¡No! ¡Métela! ¡No! Gracias, dice ese güey, sinvergüenza. Ahí está. Ahí está. Mati le pega al arco. Nope. Mira. Pa' adentro, que están cenando. Ya, festéjalo, Mati, festéjalo. No. ¡Chingada, man! Pero en otro sucedió el GTA, se me borró mi campaña del 2013. Qué raro. Todo. Me da tristeza porque, o sea, digo, ni mi sobrino tiene 8 años. Y yo ya tenía 8 años con esa campaña. Ya está cargando. Pero, por ejemplo, lo de GTA, pues sí ya se borró, ¿no? Sí. Bueno, me debería escuchar eso, ya vas a poder jugar sin ningún tipo de problema. ¿Te tienes por el momento alguna otra duda con eso en la que puedo ayudar? Ah, muchas gracias, nada más gracias porque yo quería jugar mañana GTA. Cuando acabe la campaña te voy a dedicar. ¿Cómo te llamas, perdón? Mi nombre es Joshua. Ok, pues va para ti. Muchas gracias. Hasta luego. Te amo. Lo logramos, amigos. En cosas así. Rubén Romo dice, no importa Max, aquí no discriminamos por escribir mal, solo Ah, sí. Muerde el cebo. Vamos a los... ¡Ponche tu madre! El único monstruo aquí eres tú. Bromita.